Bueno, chicos, antes de empezar con el vídeo, os veníamos a hablar de Koala. Koala es una extensión de Google, la cual te ayuda a encontrar y aplicar descuentos en todo tipo de web y producto. Es muy sencillo de descargar, solo tienes que hacer clic. Como os digo, es una extensión de Google Chrome, por lo que tenéis que hacerlo de ordenador. Y la gracia está aquí. Los chicos de Koala me han dado este iPhone 12 para sortear entre toda la gente que se lo instale desde el link de la descripción. No sirve que busquéis Koala en Google Chrome y os lo instaléis para participar. Tenéis que ir al link de la descripción y solamente se puede hacer en ordenador. A lo que me refiero que muy poca gente va a participar porque la gente usa teléfono, usa móvil, usa iPhone o usa Samsung. Por lo que seréis muy poquitos los que participaréis en este sorteo. Por lo tanto, será mucho más fácil de ganar. Así que si nunca te toca nada, si nunca ganas nada, es muy sencillo. Vete a un ordenador, vete al link de la descripción y descárgate la extensión desde mi link para entrar en el sorteo. El sorteo va a durar 2 semanas en las que podéis seguir participando. Pero es lo que os digo, en los sorteos siempre participa muchísima gente y en este, pues como mucha gente usa móvil, nadie usa ordenador, pues solo vais a participar la gente que lo hagáis desde ordenador. Así que mucha suerte. De verdad que espero que apoyéis mucho este vídeo porque si llevo mucho apoyo, pues seguiré haciendo sorteos de este tipo. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar con High School. Bueno, vamos al patio. Los profes están locos todos. No sé, esto es muy turbio. Llevamos un día aquí ya y... Yo no quiero que me chillen. No sé. Yo no quiero volver a la clase con el tío ese. ¿Dónde estamos? Claro. No sé, es que nos hemos perdido esa clase. Abre 48. Es que esto es... Es un laberinto, tío. Es un laberinto, no conocemos la zona tampoco. No tenemos ni idea. Madre mía, y pues no sé, ¿dónde vamos? ¡Ah, es un cuadrado esto! ¡Ah! O sea, que estamos dando vueltas aquí por la vuelta. ¡Chico! ¡Hostia! Madre mía, colega. ¡Hostia, qué chico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde van ustedes? Al recreo. Sí, nos hemos ¿pero al recreo por aquí? Pero si al recreo, si el recreo se pasó hace una hora y pico ya. A ver, si nadie nos ha dicho nada, ¿qué quieres? Yo no soy pitonizo. Bueno, si es más fácil, a dirección y le dan explicaciones pero... a alguien. ¡No! ¿Pero qué hacen ustedes por aquí, deambulando, jugando en hora? ¡Que somos nuevos! Pero si hace una hora y pico que el recreo se acabó, váyanse ustedes ¿qué, a dirección. ¿Qué dices? No. ¿Se acabó de salir de clase? A dirección. ¡Vamos al segundo A! A dirección. Venga, va, que ¡oh! ¡Madre mía! Pero, no me hagan perder el tiempo, de verdad. Vayan ustedes a dirección. ¿Yo qué puedo grabar aquí? ¿Pero por qué no hace mal usted? La ustedes saben que no pueden estar aquí deambulando en el instituto. ¿Qué se piensa? ¡Usted no! ¡Háblanos de tú! Yo soy señorita. Me puedes tutear, como quieras. Os hablo de tú. ¿Qué os pensáis? ¿Que estáis en la cochera de vuestro barrio? No, pero no es un campamento militar. Ni una ni otra. Adelante. Chicos, las gafas están a un 20% porque son las rebajas de Navidad. Así que ves al segundo link de la descripción porque todo Like Lion va con estas gafas. Y si no queréis estas, también tenéis estas, estas o todas estas. Así que ves corriendo, coge las tuyas porque estamos de descuento. Bueno, no pasa nada. Ahora, como tenéis tantas leyes los jóvenes de ahora, le dais la explicación al señor director. Yo no entiendo nada, no entiendo nada. Entre y cierra la puerta, que gusta que le cierre la puerta, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Un momento, llegan paseando por los pasillos no sé cuánto tiempo, yo los he visto, y dicen que están buscando el recreo, que hace una hora y pico que se terminó el recreo. Entonces, vienen con muchas leyes, eso sí, están muy bien empollados en leyes, sobre todo aquel. Y entonces, pues nada. Como eres el portavoz, dame tus razones. Bueno, sí, ha sido un malentendido. No sé, es que estaba buscando el recreo porque es nuestro primer día y como comprenderá, no conocemos el colegio. Y... Yo creo que ese argumento ya lo has expuesto seguramente en más ocasiones. Me gustaría que fuese algo más consistente para tratar de entenderte. Yo tengo que decir que este profesor se porta muy mal con los alumnos. Sí. Les grita, da golpes en la mesa, los humilla. Los difama. Les falta respeto. Están mezclando muchos adjetivos, ¿eh? Sí. Gritar es una cosa y difamar es otra. Sí, sí. Se puede gritar... Extorsiona a alumnos. Son palabras. ¿Eh? Manipula, porque también ha manipulado. Sí. Pero no mezclemos conceptos, ¿eh? Extorsionar es una cosa muy grave. Muy grave. El que tú me digas... Extorsionar que... es, si no haces esto, te suspendo. Eso no es extorsionar. Sí. Eso no es extorsionar. En absoluto. Yo, lógicamente, voy a tomar partido por él, porque estoy seguro que lo que hace con su exigencia es tratar de buscar tu mayor rendimiento y tu mejor actitud personal. No me cabe ninguna duda. Ya,
Porque a ti te conozco muy poco y él lo conozco de toda la vida. Pero qué bueno que os tengáis que justificar sobre una actitud negativa que tenéis, que estáis deambulando por los pasillos de esta manera e inventando lo que os estáis inventando. Yo, para mí, esto está de más. Yo no estoy aquí para perder el tiempo. Yo me marcho y lo que usted tenga que hacer, pues lo hace. Pero yo no puedo estar escuchando a gente y más de esta manera. A mí me gustaría escucharlos estando ellos conmigo en una cosa más personal. Vale, pues nada, les dejo y nada, pues. De acuerdo. Les dejo aquí siguiendo escuchando mentiras. Bueno, me gustaría escuchar tu versión. Solo nos hemos perdido, no nos han dado el horario de hoy. No sabemos dónde ir, no sabemos el aula, no sabemos a qué hora tenemos el recreo. Bueno, pero reconocerás conmigo que eso es bastante cortito. Sois tres personas, los considero suficientemente inteligentes como para saber, organizados, saber dónde es el recreo y a qué hora. Estoy segurísimo de ello. Vale, yo lo que creo que con esto procede es tener una rectificación. Pero y darnos un margen. Vosotros al profesor y el profesor a vosotros. Y yo con el profesor. Pero una pregunta, tú eres profesor y me encuentras a mí, que yo te digo que no encuentro el patio, ¿tú lo que haces es mandarme a la dirección o decirme, chico, no lo hagas más, el patio está allí, por favor, vuelve a clase? ¿Qué haces? ¿Sabes una cosa? Los profesores son personas y como tal están muy pendientes de sus circunstancias. Podemos tratar de entender que él puede tener un día malo, lo podemos tratar de entender que su carácter puede llegar a ser así. ¿Cómo puedes tú tener el tuyo propio? Porque además yo creo que eso precisamente es necesario. Es más, creo que estéis aquí tres personas con caracteres independientes, punto rebelde, que a mí me gusta, a mí personalmente me gusta, y es lo que os puedo decir. Vale, pues lo sentimos mucho y no volverá a pasar. Así ya no podemos ir, ¿no? Lo que os tenéis que dar, me parece, un compromiso conmigo de un margen de confianza. Yo hablaré con el profesor, por supuesto, y creo que a partir de ahora en adelante las cosas pueden ir mejor. Perfecto. Muchas gracias. Discúlpenos. Vosotros. Tirad delante mío. Venga. ¿Vosotros qué hacen? Os vais a enterar. ¿Qué hemos sido vosotros? Pero que no hemos sido nosotros. Habéis estado burrándole. No me levantes la mano. Pasad aquí. Venga, momento. Una apuesta. ¿A quién echan primero? Estos dos perras estaban ahí de pelea dándole los dos a uno. No, eso es mentira. Pasad adentro. Eran cuatro. No levantéis la voz. Chicos, nosotros vamos a nuestra clase y luego hablaremos con Johnny porque esto es impresionante. No entiendo nada, ¿eh? Bueno, chicos, llegamos tarde porque hemos estado en dirección. No sé qué vamos a decir, pero está justificada. No, di que estabas hablando con el director. ¿Cómo se ha enterado otra mentira? Estamos empezando fatal, la verdad. Sí, la verdad que sí, no hemos tenido un inicio, ¿eh? ¿Y ahora qué toca clase de? ¡Música! ¿Música? ¿Qué estáis haciendo aquí, chico? Pues mira. Clase de música, Jesús. Dios. No pasa ahí, macho, que me van a echar. Se están empezando a dar cuenta los profesores y el director que aquí está pasando algo. ¿Y Johnny dónde está? ¿Johnny y Oscar? No lo sé, yo hace tiempo que no los veo. Bueno, que llegamos tarde. Menos mal que veo como soy. Siempre tarde, todos los días tarde. Tú primero, venga. No, tú primero. ¡Vamos! Hola. Bueno, pues vamos a ver. Pues, hombre, ya está bien que lleguéis, ¿no? Está justificada la causa. ¿Qué justificada? ¿Cómo? ¿De qué manera? Con Miguel era el director. Bueno, venga, coger así. Bueno, venga, la clase antes solo estuvimos viendo una. A ver. Por favor. Atención. ¿Tú sabes hacer una clave de sol? ¿Por qué va a hacer una clave de sol? Pues eso de niños pequeños. ¿Cómo que de niños pequeños? ¿De dónde te crees que nace la música, hijo? Todo el mundo sabe hacer una clave de sol. Venga, pues vamos. Pues venga. Dale. Sí, dale. Vas a flipar. ¿Cuántos que te suiste daban a ti? Mira, esto es. Uy, qué mal. ¡Ole! Do, re, mi, fa, sol, ¡ole! Do. Bueno, ya está haciendo sobre. ¡Ya está! Sí, sí. Tendrías que comentarme tú muchas cositas porque claro, no nos conocemos. Me parece. ¿Convalidar la asignatura? ¿Sí? ¿Qué? Convalidar.
Depende de si me cantas bien o no. No, no, yo sé tocar, no cantar. Pero si sabes tocar alguna notita, puedes cantarme. ¿Quieres cantar? No, yo tengo un dictado si quieres con el piano o lo que sea, pero es cantar no. Ah, que también haces TikTok. ¿Eh? ¿Que también haces TikTok? No, no, TikTok no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Me he perdido. Yo te toco con el piano si quieres, pero cantar no sé cantar. Bueno, pero eso es cuestión de ensayar. Yo te digo, ella sabe cantar, ha hecho una canción, no. La puedes ver. No. Yo no sé cantar. No, ella canta bien. No. Ha hecho solfeo, 3 años, y aparte se le da bien. No es que cante por... Bueno, ¿sabes? A ver, alguien me tiene que cantar. ¿Aquí alguien sabe cantar? ¿Qué dices tú? ¿Pero este quién es? ¿Qué no? ¿Qué no? Sofía, te quiero. Y yo ahí te hago una nota. Eso en realidad no es música. El autotune es arreglo. Hay que cantar natural. Pero yo no sé cantar, sé que yo canto y rompo los cristales. Bueno, pero acaso estamos aquí para aprender. Vale, vamos a aprender, nada. ¿Aprender? ¿Quieres que te grabe a ti? No, no, aprende tú. Ya lo he cantado. Pasamos de pasapalabra, vamos a pasar a... Venga, vamos a hacer la cala. A ver. Do, re, mi, fa, sol, do, la, si, no. ¿Sí? No, perfecto. Venga, pero ya me va a dejar con las ganas, ¿eh? Que lo haga el solo ahora. Venga, ahora tú. Yo no sé cantar. Pero no sé si lo has escrito. Pero porque lo he memorizado antes de entrar. Pero sabes que no seguro. Uf, no sé yo qué decirte, ¿eh? Ahí viene el chico difícil. Que no, que no, que soy un paleto para esto. Sí, canta ya. Que no sé cantar. Que yo no sé ni tocar la flauta, voy a saber cantar, no sé hacer nada. Bueno, para el próximo día tenéis que traer la flauta. Todos. Si no traigo ni boli. ¿No has traído boli tampoco? Bueno, aquí hay algunos, no pinta, pero te puede servir. Bueno, para hacer bonito está bien. También. Chicos, que no sé si recordáis que pusimos un examen para mañana. ¿Eh? ¿Eh? ¿Habéis estudiado? No. No. ¿Qué bien tenéis examen? Examen. Pero que examen, si yo no llevo un día aquí. Pero bueno, con los que sabéis vosotros de música tampoco es que tengáis que estudiar que, tanto. Que yo me pone la textura y punto. A mí me han chivado que cantáis muy bien. ¿El examen lo tienes hecho ya? El examen, si lo tengo hecho, no te lo voy a enseñar. ¿Pero qué? ¿Pero eso lo tienes que encantado ahí en la sala de profesores o qué? Eso. El examen lo tengo guardado en secretaría, pero eso es una cosa que a ti no te importa. No, no me importa nada. Te preguntas demasiado, sí. Ya, es que soy curioso. No, ya se te ve ya. Que te gusta a ti saber. Sí. Tienes que saber mucho, mucho de la vida, por lo que veo. No, tampoco tanto. De música no. Me has enterado. Pero de música ya estamos aquí para aprender, ¿o para qué está esta clase? Para aprender a cantar. Y no como tutún, ¿eh? Cantar de verdad. Dí que sí. ¡Amén! Sí, lo único, como he estado en directo mucho rato, te pediría si por favor podría ir al baño. ¿Ya? Es que he estado en directo con el director toda la hora. ¿Pero no te puedes aguantar? Díselo, mi ganas de mear. Estaba tenso, ¿quieres o no? Yo no le puedo decir. ¡No te puedes aguantar! ¿Tú sabes que un chico aguanta menos que las chicas? ¿En serio? Sí, sí. Pues no sé aquello. Lo aprendí en biología. Anda, mira, pues esto es algo que no sabía. Es biólogo pianista. Todos los días aprende algo. Venga, va, al aseo. Acompáñame, nada, sí. Vamos juntitos. Bueno, chicos, como yo soy alumno aquí y no soy alumno y nunca voy a aprobar nada porque realmente no estoy inscrito y es todo una mentira, me ha dicho que los exámenes están en secretaría, así que vamos a liarle un poco más. Me he enterado que Johnny está en peleas, está en cosas muy raras, pero nosotros vamos a ir un poco más a lo inteligente, no a que nos expongan tanto, sino a ir a vender exámenes, ¿no? Por ejemplo, ¿podemos vender ahí los exámenes de música? ¡Oh, me parece buena idea! ¿Podemos vender 10 euros cada uno? Para poner un 10 está bien. ¿Tú lo comprarías 10 euros? Yo sí lo compro. Incluso si lo pones por un poquito más... ¿15 euros el examen? Sí, yo creo que 15 está bien. No, es ella la secretaria también. Oh, ¿es no hay nadie perfecto? Entonces. ¿Corre? ¿Cómo se sale? ¿Con el director? Me pierdo de verdad. Es por allí nada, creo. No, está en el cuadrado, hijo de Dani. ¿Qué me está contando? ¿Esto es un cuadrado? ¿Esto por aquí no es? Que sí, que tiene que ser cuadrado. ¡Corre, corre! Siempre protegidos. ¿Haciendo? Se van a sospechar si están haciendo, ¿eh? Es verdad. Cuidado, cuidado. ¿Examen? ¡Agacha a ti, Ixi! ¡Que la grabes por ahí! ¡Si me agacho, me ven igual nada! A ver, exámenes de música, exámenes... ¡Oh! ¿Podría pagar? ¡Oh, no! ¡Si
si este vídeo llega a 100.000 likes y todo el mundo se suscribe, o sea, este porcentaje de gente que ve mis vídeos no está suscrita. Si todo el mundo se suscribe, voy a bajar todos los plomos del instituto, pero enteros, o sea, se van a quedar sin luz y van a flipar todos. Así que 100.000 likes y lo hago, ¿vale? Ok, vamos a buscar los exámenes. Yo los tendría en algún sitio un poco más guardado, rollo un cajón de esos. No los vas a tener tan a la vista, ¿no? Lamento. ¡Guerra de ramas! Sí, peligroso, ¿eh? No, yo no sé. Sí, sí, sí. ¡Oh! Ignacio, ¿te has dado cuenta de lo que tenemos aquí, Nava? Tenemos el mejor arma que podíamos tener. Ponle de chico, ponle de chicas. Me voy a llevar lo que es la llave. Del baño de chicas, ¿no? Para espiarlas. Del baño de chicas, para espiarlas, para... No, 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 no. Voy a llevarme todo esto por si algún día nos persigue un profesor porque nos pilla haciendo algo malo, que nos podamos esconder y cerrar con llave, ¿vale? Bien. Sí, nos lo llevamos. Vigila la señal. Sí, date prisa, por favor. ¿Qué vino, profe? ¿Qué vino, profe? ¿Qué? Sí, ¿qué vino, profe? ¡Un chaleco! Y para que no se te vea. Ay, hola, buenas tardes. ¿Buscabas algo? No, venía por... ¿A por tizas? Sí. Vale. Es que nos hemos quedado sin tizas. Sí. Ahora. Adiós. ¡Corre! No puedo correr, que se me cae todo. ¿Cómo que se cae? ¡Guárdalo bien! Que nos vamos a vender los exámenes sexy. Son esos, seguro. A ver si has cogido lo que no es. Sí, nombre y apellido. De, sí. Madre... ¿De qué cons...? Madre mía, ya puedes estudiarte eso. Pongo esto y entro a clase así como si nada. Sí. Vamos. Parece que vas a parar el tráfico, Exi. No te preocupes, nada. ¿Cuál es esta? ¡No, es esta! Cuidado, ¿dónde está la profe, Exi? Mira, profe. Se ha ido al baño. Se ha ido. ¿Qué haces, Exi? Lo he robado. ¿Qué dices, Eli? ¡Vamos! ¡Espera, espera, espera! Esto te lo dejo a ti, Dani. ¿Me pillan? ¿Y a mí? Dale. No me regalan nada. Esto es lo único que he robado. ¿Qué has hecho? También he robado los exámenes de música. ¡Vale! Pero tranquilos, que lo voy a vender, no regalar. ¿Qué pasa? ¿A ti qué más te está probando? Es verdad, tú siempre suspende, ¿no? Dani. Que estoy me aplico, ¿no? Bueno, sí. Yo bueno, a ver. El examen son 10 euros. ¿Dónde vas? Mira, por allí ya lo quieren comprar. 5. No lo quiero. Subasta, subasta. Espera. Voy a mirar lo que tengo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Te valen 40 céntimos? No. Pues ven, te lo vendo. Escúchame, es un 10. Es un 10. Adoro el punto. Esa es la nueva novia de Oscarito. ¿Perdona? ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué lo hemos perdido? Que sí, que Oscarito le escribe notitas a ella. ¿Cómo que escribe notitas? Sí, le ha escrito que quiere quedar con ella. A ver, nada. ¿Es una broma? No, no, es de verdad, te juro que hay una nota. ¿Te ha escrito Oscarito una nota? No. Yo no quiero peleas sentimentales, ¿eh? Habla, ya puedes. No, tampoco le voy a coger de los pelos que tengo 25 años. Te juro que es verdad. Y está grabado, Gigi. A está ver, grabado. Un momento. Mira, paramos. Hola, me llamo Oscar. Me gustas, nena. ¿En serio? Que sí. ¿Y por qué me dices que no? Porque me da miedo. ¿Es que te da miedo yo? ¿Pero por qué? Es que te está... ¡No, tío! ¡Me da igual! Es fiable, ¿no? Es fiable, si no te lo devuelvo. ¡Oscar, Oscar! ¡Que me da igual el examen! ¿Y que fuera tu psicólogo? ¡Venga, va, trae 5, trae 5! ¡Gigi! Yo también tengo 5. ¿Pero Gigi, dónde vas? Pero a mí me la rebalan, ¿no? No, no, ¿quién te lo vende a mí? Los que me faltan... Tú vete a consolar a Gigi. ¿Pero para qué? Bueno, ahora que me tragas primero dinero, luego el examen. Llevan 30. Bueno, bueno. No, luego te la paso. ¿Nadie más? ¿No? ¿No? Creo que es fiable. Yo no tengo pinto. Yo también llevo. Compartimos.
Gracias. Llevan 40, chicos. Pues esta noche nos vamos de cena. ¿Alguien más quiere juntar dinero? No, tú pagas también. Sí, quiero probar. Y ahora, pues si viene el profe de música, me voy a sentar. Siéntate, siéntate. Vosotros cambiéis de pie. Este es mi sitio. Vaya, ya tenemos en esta clase. Profe, estoy con problemas estomacales, ¿eh? ¿Qué has comido, hijo? Uf. ¿Habichuelas? No, peor. ¿De qué? ¿Brócoli? ¿Qué comimos, Nava? Yo creo que fueron unos judiones que estaban mal. ¡Judías! Esa mexicana rara. Una explosión. Es que se lo dejó Dani fuera de la nevera. Seguro que eran rojas. No sé, no sé. Bueno, a ver, voy a explicaros en qué va a consistir el examen, ¿vale? Un poquito para adelantar. Va a ser la historia de Beethoven, pero acordaros de traeros la flauta porque me tenéis que tocar una de sus piezas. ¿Qué? Aunque a vuestra manera. Yo sí, y tú que... puedes ser que te cantes. Pero yo, si Beethoven no canta, esto es... ¿Por listo? Son piezas. ¿Cómo es que da igual, pues te lo inventas. Que seguro que te sale genial. Pues yo tengo un ojo muy bueno y tú tienes una pinta artista que no puedes con ella. Pinta, artista. Claro. Te vas a venir conmigo a mis conciertos. Mira, cuidado, José, esto es una declaración en todo lado. ¡Oh! No te lo quieras tomar, yo no te estoy diciendo nada malo, hijo. Eso es gente joven aún, ¿eh? ¡Vamos a callarnos que me estás desviando! Bueno, a ver, lo dicho, acordaros. La flauta y estudiar, porque la historia de Beethoven es sencilla. ¿Dónde vas? Es que... ¡Otra vez! Es que le he dicho que es una fea. Yo también, que está fea. Se cargan el... ¡Oye, Óscar! ¿Qué te pasa? ¡Y Óscar! ¡Tengo los exámenes! ¡Que me den igual los exámenes! ¡Que no! ¡Que pares! ¡Que pares! ¡Quiero probar! ¡Quiero dejarlo! ¡He ganado 40 euros! ¿Quién vais a dejar los exámenes? ¡Estoy forrado! ¡Quiero! ¡Vamos! ¡Estoy volviendo loco! ¡Eh, sí! ¡Dios mío! ¿No te pongo celosa? ¿Cómo que tengo celosa? ¡Es una niñata! A ver, la pero chica... Pero que ha sido Oscarito. La chica es mona. Pero que me da igual. Ella no tiene la culpa de que Oscarito sea un cerdo. Una chavalilla guapa, hay que decirlo. Sí, y que ella no tiene la culpa de haber tenido la nota. Ella no tiene la culpa. ¿Por qué no me lo dice? Me da miedo. Claro, pobrecilla. Le has dado que me diga la verdad si no tiene ningún problema conmigo. Te has puesto agresiva. Cerdo. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¡Vamos a buscar a Oscar! ¿Dónde estará? ¿Y por qué habéis salido? ¿Qué le habéis dicho? ¡Venga! Chicos, voy a dejarlo todo, vamos a ver a Brenly, es que si queréis ver a ti, todos a Brenly, porque se acaban de pelear a muerte. ¡Vamos, todos!